hacia arriba. ¿Hacia qué lado los pies? Me llevan hacia abajo. Entonces, ¿cómo los pies? Sí. Así para allá. Al cuerpo de nuestro hermano David Corarbe. Pedimos al Todopoderoso que premie su trabajo, sus buenas obras, su servicio a la patria. Que Dios le dé el consuelo, la paz, la fortaleza en Cristo Jesús a todos sus seres queridos, sus familiares que hoy están tristes por su partida. Que Dios nos dé el don de la fe, creer siempre en esa realidad invisible que es Dios. No lo vemos, pero lo sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Ese Dios que nos ha dado la vida para amar, para compartir, para crecer. Dale, Señor, el descanso eterno. Oremos. Señor Jesucristo, tú permaneciste 3 días en un sepulcro, dando así a toda sepultura un carácter de espera en la esperanza de la vida eterna. Concédele a este hijo tuyo, David Morales Bello, reposar en la paz de este sepulcro, hasta que tú, que eres la resurrección y la vida de todos los hombres, lo lleves a contemplar la luz de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo que mi Redentor vive, y que al final de los tiempos se resucita del polvo. Y en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Todo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a responder todos. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. De lo más íntimo te invoco, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Si llevas cuenta de las culpas, ¿quién podrá subsistir? Pero tú perdonas, Señor, yo temo y espero. Porque el Señor es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Se ha retirado a su pueblo de todos los pecados. Amén. Yo pongo mi esperanza en el Señor y confío en tu palabra. Dale, Señor, el descanso eterno. Escucha en tu bondad, Señor, nuestra súplica. Ahora que imploramos tu misericordia por el alma de tu siervo, a quien has llamado de este mundo en tu presencia, quítate y llevarlo al lugar de la luz y de la paz, para que tenga un trono en la asamblea de tu santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por cada uno de nosotros, de esos seres, para que Dios de la vida nos traiga el aumento de la fe, de la paz y del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. La lucha política, por áspera que sea, no le haya encallecido el alma.
A David le ha llegado el momento de los reconocimientos tardíos. Pocas veces, por no decir que ninguna lo tuvo. Como uno de tantos provincianos nacidos allá, en la parte más extensa, olvidada y adolorida de Venezuela, nació David Morales Bello, guayanés de pura cepa, y no tenía nada a favor como para ser el venezolano superior en que se convirtió a punta de trabajo y a punta de fuerza. Convicciones tempranas, pero inconmovibles durante toda su vida. Escogió una fe política como una religión, como una nacionalidad, y nunca las cambió por nada. Y miren que tuvo bastantes razones para cambiar. Desde muy pronto, el partido y Venezuela le entregaron responsabilidades de gran importancia. Ninguna o casi ninguna le fue reconocida. Al contrario, cuando estuvo en la primera fila jugándose la vida, arriesgándolo todo, recibió críticas envidiosas y malsanas. Y nunca, nunca jamás se atrevió a pronunciar una palabra en su propia defensa. Qué paradoja, amigos y compañeros, que habiéndole dedicado toda su vida, toda su existencia, todo su fluido vital a defender a los demás, fue totalmente incapaz a la hora de defenderse a sí mismo. Cuando el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, esos desgraciados críticos a distancia, estando David en la primera fila, allí jugándose la vida, jugándoselo todo, llegaron a calumniarlo. Y nunca fue capaz de pronunciar una palabra en su propia defensa. Miren que tuve amistad íntima, producto del afecto y de la intelección que siempre sentí con David Morales Bello. Y nunca me dijo nada. Nunca se explicó. Cuando le tocaban el tema, cambiaba inmediatamente de conversación. Fueron la propia viuda y los propios familiares de Leonardo Ruiz Pineda y aquel testimonio del coraje partidista que fue, segundo Espinosa, quienes se encargaron afortunadamente de disipar aquella desgraciada calumnia que pretendió insultar a quien se estaba ahí jugando la vida mientras otros daban órdenes a distancia. Después vino la dificultad de los años 60, años duros, años de guerra y de combate. No este combate de ahora, que este remedio de revolución, que tratan de imitar a las revoluciones, esto solo en sus miserias, solo en sus mezquindades. Aquella era una lucha de principios, a matar y a morir, donde todos, después de aquellos enconados enfrentamientos, que lo eran por razones de principio y por ninguna otra cosa, todos esos venezolanos reflexionamos, hicimos una tregua y nos avenimos en el propósito de construir una Venezuela mejor. Pero en los años 60, cuando defender el sistema democrático significaba poner en juego la vida, David no esperó que lo llamaran. Dio la cara y puso sus conocimientos, su coraje, su afán, su dedicación al servicio de la causa democrática. En estos tiempos nos van a hacer falta muchos David Morales Bello. Ojalá encontráramos siquiera copias que se le aproximaran, copias que se le acercaran. Y ahora en estos tiempos ha venido, paradójicamente, también el reconocimiento tardío. Que a esto me voy a referir, y perdónenme si me extiendo un tanto en estas palabras que yo creo que David se merece. En aquellos años 60, David luchó en primera fila y puso en riesgo su vida y la seguridad de su familia. No huyó, no se escapó. Pudo haber vivido tranquilamente de sus conocimientos y de su reputación como abogado de primera línea, que siempre lo fue. Pero así como su vida, puso sus conocimientos profesionales brillantes al servicio de la política y de la causa democrática en la que creyó durante toda su vida de manera inconmovible. Y cuando la democracia tuvo urgencia para dar ese ejemplo histórico que cundió por toda la América Latina, de un dictador rapaz
extraditado por la justicia de su pueblo. Esa causa brincó y saltó de unos a otros abogados muy acreditados de Venezuela y todos decían que era imposible. Muchos gestionaron ante las autoridades norteamericanas para extraditar a Pérez Jiménez. Y cuando el gobierno de Rómulo Betancourt tuvo el tino, el acierto de nombrar a David Morales Bello como abogado ad honorem de la causa de la democracia venezolana y de la honestidad administrativa, los acreditados abogados norteamericanos que llevaban la causa en los Estados Unidos exclamaron: por fin Venezuela nos mandó un abogado. Por fin Venezuela mandó un abogado, y ese abogado trajo aquí a Pérez Jiménez a someterlo a una administración de justicia imparcial, una verdadera administración de justicia y un ejemplo leccionador. Por eso David Morales Bello se hizo acreedor merecidamente a la Orden del Libertador en su primera clase, otorgada por el gobierno de Rómulo Betancourt. Y siguió luchando y siguió peleando. Fue durante dos veces, por dos veces, caso único en la historia venezolana, jefe de campaña electoral victorioso, pero nunca fue designado ministro de las Naciones Interiores. Y yo en nuestras conversaciones se lo preguntaba y lo atizaba, y nunca de una palabra de rencor. Nunca una palabra de nostalgia. Nunca ni un asomo de reclamo. Y muchas veces ante los ataques injustos de los cuales era víctima, recuerdo particularmente uno a propósito de un brillante discurso parlamentario que pronunció en una sesión de Congreso. Comencé a escuchar, y ya yo era su jefe parlamentario, ataques injustos contra David. Y recuerdo que subí hecho una tromba a punto de estallar a la oficina de David a reclamarle que por qué no se defendía. Y simplemente me miró fijamente la cara, se sonrojó y simplemente le vi los ojos empañados. Repito, esto fue uno de los rasgos más protuberantes de la recia personalidad de David Morales Bello. Una total incapacidad para defenderse a sí mismo, incluso de las agresiones y los ataques más injustos. Como jefe parlamentario me hizo sentirme cómodo. Miren que resulta difícil cuando a los que no somos de la generación fundadora, lo que entonces se llamaba el proterado, le correspondía a uno por esos accidentes partidistas dirigir. Iba a pensar yo que era el jefe de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinti, de Gonzalo Barrio, de David Morales Bello, de Carlos Carnache Mata, de Octavio Lepage, de Pedro París Montesino, de Luis Villarúa, de Wolfgang Larrazábal, que lo nombráramos coordinador del Senado, siendo yo el jefe de la fracción parlamentaria. Y religiosamente, humildemente, modestamente, todas las semanas religiosamente, los días martes a las 7 de la mañana, iba a rendirme cuenta al mínimo detalle de lo que ocurría en la Cámara del Senado que él coordinaba, para hacerme sentir jefe, para hacer que yo tomara conciencia de la responsabilidad que todos me habían entregado. Y como presidente de la Cámara del Senado, una brillante gestión, desde el punto de vista administrativo, puntérrima, impecable. Desde el punto de vista de la organización, más eficiencia no se podía. Y desde el punto de vista del manejo parlamentario, el respeto, el donaire, la altivez, la dignidad y la generosidad con que administraba su ministerio, incluso en favor de minorías que no se merecían ese trato, lo hicieron memorable y famoso como un gran presidente del Congreso de la República y de la Cámara del Senado. No nos extrañe ni nos lamentemos porque ayer esa basura que suele aflorar a la superficie cuando los países atraviesan estos momentos de desasosiego le haya negado a David el homenaje mínimo de un minuto de silencio. Creo que nos hicieron un gran honor a todos. Le hicieron un gran honor a David. Vergüenza para nosotros, que es el lumpen abyecto que comprime y desgracia a la patria, se hubiera sumado, aunque fuera por cumplir con un deber de ocasión, al minuto de silencio de un hombre honorable que un gran luchador social se merecía. Hasta el último momento, David fue un hombre polémico. Él escogió ser así, así era. Nunca hubiera podido ser de manera distinta, y lo hacía a conciencia.
La conciencia quienes tenemos, los llamados a pelear las guerras para que otros disfruten de los reconocimientos y de la paz. David sabía que él era un hombre para pelear las guerras y para que otros disfrutaran de la paz. Y también, por supuesto, tengo que recordar al David Morales, ya parlamentario de primera línea, a quien el partido le encomendaba las tareas y los discursos más difíciles. Recuerdo dos de verdad memorables, antológicos en la historia del Parlamento venezolano. El discurso que pronunció cuando se pretendía fusilar políticamente a Carlos Andrés Pérez por el caso del Sierra Nevada. Ni el Parlamento ni el país estaban pendientes del discurso de Carlos Andrés Pérez, que iba a ser más o menos en una línea que se advertía, que se presumía. Todo el mundo estaba esperando el discurso de David Morales Bello, porque a propósito de ese discurso, muchos iban a tomar sus argumentos para cambiar de opinión y dirigir su voto hacia una zona neutral, o por lo menos no a fusilar políticamente a Carlos Andrés Pérez. Y fue exactamente el discurso de David el que movió la coronación en ese universo tan comprometido y tan difícil de conmover, porque en el Congreso de la época estaba la flor y nata, el extracto más granado de la dirigencia política del país, y movió la correlación de fuerzas, y ese discurso salvó a Carlos Andrés Pérez de una liquidación política definitiva. Y recuerdo otro discurso que fue el que pronunció en medio de oportunismos e hipocresías inconmensurables a propósito de los insucesos de abril de 1992, de un golpe felón que resucitó en Venezuela la abominable tragedia de los golpes de fuerza para deponer regímenes democráticos. No di yo el discurso como jefe parlamentario, sino que pensé con mucho acierto, y hoy celebro haber tomado esa decisión, que el mejor parlamentario, el más lúcido, el de más aplomo, el de más talante, el más fuerte, el más elocuente, debía aceptar ese discurso. Y le dije al doctor Morales: doctor Morales, le pido a usted que haga el discurso. ¿Tienes alguna recomendación especial? Ninguna, doctor Morales. Todos nos atenemos a las palabras que usted pronuncia. Y fue cuando en ese arresto de patriotismo y de sinceridad provocó aquella célebre frase que hoy tiene una valía y una apreciación verdaderamente patética: muerte a los golpistas. Para el desquite, él nunca se hubiera desquitado. Él padeció estoicamente aquella lapidación política de la que él salvó a muchísima gente, para no ser, por cierto, reconocido. Aguantó y soportó, porque David era un hito, David era un testimonio, un hombre verdaderamente inconmovible. Aguantó como un varón. El tiempo ha comenzado a reivindicar el espíritu superior de David Morales. A los que somos sus amigos, a los que siempre lo quisimos, a los que siempre lo admiramos, a los que siempre lo acompañamos, a quienes le reclamábamos y a quienes también lo entendimos, no nos cuesta nada decir estas palabras porque nos salen del corazón. Ya cuando le llegó la hora del retiro, que él mismo escogió, y sepan que el retiro de todos los políticos es triste, muy triste, lo vi parado al fondo del Salón Azul cuando celebrábamos el CDN de Acción Democrática, y me correspondió a mí entonces asumir la presidencia. Estaba yo rindiendo un informe político y cuando lo vi parado en la puerta, rígido como era, casi que tieso, con esa cápsula de tiesura y de rigidez en la que él se encerraba para defenderse, que eso era
esa posición rígida y firme que siempre le observaba, casi simétrica. Lo vi al final del salón y se me vinieron tantas cosas en la cabeza que varié por completo el curso de mi exposición. Y le dije el reconocimiento y homenaje público, lo que me salía del alma, el reconocimiento a un hombre que había hecho tanto por Acción Democrática y tanto por Venezuela. Yo no sé si sus hijos y la muñeca vieron alguna vez a David llorar, pero ese día lloró en público. Y fueron unas lágrimas de hombre, unas lágrimas de coraje. Y recuerdo que en todos los eventos de Acción Democrática que recuerde yo, nunca escuché un aplauso más atronador, más estruendoso, más sentido y más constante que el que ese día el Comité Directivo Nacional de Acción Democrática le dio a David, no como despedida, sino como reconocimiento, tardío, pero reconocimiento al fin, por todo lo que él había hecho por la patria y por el partido. Llegan los momentos de los descansos. Que tenga David desde ahora el reposo y el descanso que nunca tuvo en vida. Un descanso que se merece. Rodeado de sus amigos, aquí hoy vino un gentío. Un gentío a acompañarlo. Un gentío a testimoniar de su cariño y su afecto. Un gentío que siente un dolor inenarrable porque le devuelve hoy a la tierra a uno de los hijos más preclaros de esta patria venezolana atribulada de estos tiempos. Y que esta inhumación sea simplemente también testimonio de lo que tenemos que hacer quienes quedamos aquí. Por cierto, ojalá se dedicaran a la política los mejores venezolanos. En una de nuestras conversaciones le pregunté a David, doctor Morales, cosa rara que siente usted lo que ha sido en política. Ninguno de sus hijos se dedicó a la actividad. Me dijo, y los tuyos tampoco se dedicarán a eso, porque tus hijos y mis hijos son más inteligentes que nosotros. Y me lo dijo conmovido, no porque esta sea una actividad innoble, sino porque esta es una actividad muy dura, una actividad que no paga, una actividad criticada, infamada, en la que se cree que a ella solo pueden dedicarse ganapanes y aventureros de la peor ralea, porque mucha gente, desgraciadamente, ha sido incapaz de percibir que a ella se tienen que dedicar de buena fe muchas mujeres y hombres que tengan un elevado sentido de lo que es la patria y de lo que es el deber ciudadano. Y a esta actividad David se dedicó como se dedican muchos otros políticos, no para tener reconocimiento, no para tener homenaje, sino simplemente para dejar testimonio de que alguien se preocupó por Venezuela y de que alguien se preocupó por su gente. En estos momentos ese llamado patético tiene más importancia que nunca. Aguantar por encima de los intereses personales, por encima de las ambiciones que nada valen frente a estos momentos dramáticos que atraviesa la patria, vocación de entrega y de sacrificio, estímulo a los espíritus superiores con los cuales contemos para hacernos llegar a la Venezuela que todos deseamos, que todos queremos, la Venezuela de nuestros hijos, la Venezuela de nuestros nietos, la Venezuela por la cual generaciones dieron su vida, su libertad, su tranquilidad, para construir un sistema en el que todos tuvieran oportunidades, en que la movilidad social hacia arriba no fuera una quimera, en la que la posibilidad de ser felices y vivir en un país en paz no fuera una ilusión, casi algo inalcanzable. Por eso luchó David y por eso lucha mucha gente. Así es que hoy, en este sencillo homenaje, queremos decirle a David que le damos las gracias por su tránsito vital, por un tránsito puesto al servicio de toda Venezuela y de su gente. Alguien me decía que cuál era el homenaje. Le dije, el homenaje sencillo de los adecos, el homenaje sencillo de la gente de a pie, sin oropeles, sin rimbombancia, sin tanto comunicado público, palabras sentidas de afecto, con lágrimas de hombres y de mujeres, puestas, rendidas como tributo y como homenaje
a un hombre que mucho lo quisimos y que mucho queremos, y siempre lo vamos a recordar y que hoy nos abandona. Tercero, va. Repito, que descanse en paz David y que tenga en esta hora el reposo que bien se merece y que no tuvo en vida. De base de la parroquia Santa Rosalía le llevaba los paquetes de resistencia, el periódico clandestino, para sostener el fervor de la militancia en aquella hora tan difícil que nos tocó vivir en la adolescencia. Y David, como lo predicaban Alberto y Leonardo, Maduro hacía la doble militancia. La doble militancia significaba que para poder ser miembro de Acción Democrática, nadie sería miembro del partido, ni sería líder y dirigente del partido si no militaba en su grupo de base. Con la humildad que ya ha definido Henry, David militaba en su grupo de base como militábamos todos los jóvenes de aquel tiempo. En la parroquia primero, para después aspirar a ser reconocido como líder. Formó parte del equipo clandestino de Leonardo Ruiz Pineda, con quien compartió las horas más duras de la resistencia y los últimos minutos de la vida de Leonardo. Allí, como dijo Henry, David, en una lucha frontal contra la dictadura ayer y la de hoy, fue satanizado. La canalla y la calumnia pretendieron ensombrecer su historia de combatiente digno. Yo estoy aquí para decir que David Morales Bello honró la resistencia. Estoy aquí para decir que así como ayer inició el juicio al dictador de hoy, en esa histórica lección de derecho que nos dictó magistralmente en el Senado de la República para condenar el golpe del golpista que no necesitamos nombrar en este espacio. Igualmente puedo decir en que todavía en estos últimos momentos de su vida formó parte, intervino, participó y contribuyó con la sentencia que en primera instancia le dictó el Tribunal del Pueblo, simbolizada en esos más de 3 millones de firmas que tenemos puestas allí para desmontar la tiranía. Él comprendió y vivió claramente que estábamos frente a una cruzada histórica nacional que nos imponía los mismos sacrificios de ayer. Eso es lo que le quiero dejar como mensaje fundamental a sus hijos. Hay que darlo todo en esta hora
porque de aquí en adelante es cuando nos toca más el compromiso de rendirle tributo a David. No podemos flaquear en esta hora, es definitiva. Y el reconocimiento a la gallardía de los hombres y las mujeres que han combatido en la historia de las luchas populares para la dignificación democrática, nosotros hoy, como lo hicimos ayer frente al cuerpo de Leonardo Ruiz Pineda, juramos ante ti, David Morales, serena y resueltamente, no desmayar un momento hasta no haber logrado el ideal revolucionario, el ideal democrático, la liberación de tu pueblo por el cual estás rindiendo tu vida hoy en forma tan noble y tan gloriosa como ocurrió con Leonardo ayer. Hoy te rendimos tributo, venimos a decirte que siempre te quisimos y eso te lo está testimoniando el pueblo del partido que está aquí contigo, de ese partido que corrió en tu sangre, que nunca abandonaste y en el cual creíste ciegamente. Descanse. ¿Por qué no cantarle a David Morales Bello el himno de su partido? Si se agolpan sus estrofas en las gargantas de todos los adeptos. Adelante a luchar, miliciano. Adelante, adelante a luchar, miliciano. Ahora la revolución. Y que muera la batalla en las manos de su pueblo. Por esa razón. Sí, señor, sin bandón, sin tirano. Por la paz, por la recolación. Manera de extraña se vaya. Ya me montele al corazón. Venezuela en acción democrática, quiere ser democracia en acción. Para el hombre y mujer de partido, cuatro formas no más quedan. Pan y tierra, su luz, pan y techo, pan y tierra, su amor, tierra y mar. Y una forma de hacerlo trabajo, forma de la libertad, y una voz que tenga la justicia, y una forma, la voz de libertad. Adelante a luchar, milicianos, a la voz de la revolución, y de nuestra la patria en las manos de su pueblo, fuerza y razón. Señor, sin balón, sin tirano, por la paz, por la ley, por la acción. Manera de entrañas selváticas, ya no hay monte leal corazón. Venezuela en acción democrática.